Buenas. This is Matt for you. Bajabi. Estamos en el matadero, el mejor sitio del mundo para hacer una exposición de Game of Thrones, porque mata a todo el mundo. Pero esto no era una exposición sobre Frozen. ¿Dónde está Olaf? Elsa. ¿Y Elsa? Yo leí los libros cuando estuve en la uni en China. Leí como 2 o 3 libros. Luego salió la serie, entonces empecé a ver la serie. ¿Qué serie viste? No sé qué va a pasar hoy. Vamos a ver qué tal. ¿Habrá frikis dentro? ¿Habrá cosas frikis dentro? Espero. ¿Hay gente disfrazada? ¿Estará Elsa? Bueno, vamos a... Vamos a luchar por ti, Khaleesi. ¡Khaleesi! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos! Entramos en la exposición, ya estamos flipando. Mira, qué espada más grande. No sé si será de tamaño real, porque yo no voy a ser capaz de levantarlo. Una de las cosas que más me gusta de la serie son los vestidos de Khaleesi. Y ahí está el pequeño dragón. Es muy, muy bonito. Yo lo esperaba un poquito más grande. Valar Morghulis, Omen Mastai. Aquí estamos en el muro de los famosos muertos. Algunos queremos que mueran, otros que no, pero así es la historia. ¿Tú crees que quién va a aparecer lo siguiente en este muro? La primera, Cersei, por favor, es mala. Yo a Baratheon. Por petardeo diría Cersei. Mueren todos. No hace falta matarlos. Hemos llegado a King's Landing. Estamos con la familia Lannister. Se nota en la ropa que es como más lujo, ¿no? Because Lannisters always pay their debts. Y aquí está el traje de mi personaje favorito, Tyrion. Yo creo que es el personaje más cool, más guay de toda la serie. Espero que sobreviva y domina el mundo. ¿Tu personaje favorito? Daenerys Targaryen. Me gusta mucho Daenerys, pero también me gusta mucho Arya. Khal Drogo. O un dragón. Oberyn Martell. Me gusta mucho. Pero lo que más me gusta de todos son Tyrion y Arya. Yo voy como uno de los guardianes del muro, pero a mí los personajes que más me llaman la atención son los femeninos. La reina Cersei, por ejemplo, me gusta mucho. Viene de fría, pero a la vez está luchando por proteger a los suyos. Realmente ahí se ve que no hay ni buenos ni malos. Ni todos los buenos son tan buenos, ni todos los malos son malísimos. Ahí es como un culebrón venezolano, pero llevado a un mundo de Poniente muy interesante, donde cada uno lucha por sobrevivir. Khaleesi. Sin duda alguna. Yo creo que la mayoría de las chicas me entiende. Muy, muy poderosa, sí. Pero muy tierna también. Estoy entre Cersei, Daenerys y Jon Snow. You know nothing, Jon Snow. Aquí con el White Walker, en español se llama Caminante Blanco. Caminante no hay camino, el camino se hace al andar. Ha sido una exposición intensa, hay cosas muy especiales, muy impresionantes, porque ves como desde dentro, ¿no? Como graba la serie, y luego está súper bien organizadas. Mola mucho, la verdad. Bueno, ya se sabe, el siguiente en la serie, la que va a morir soy yo. No sé si habéis entrado. Sí, he visto, sí. ¿En original?
originales. Son originales, sí, de todas las temporadas, tanto el atrezo, luego es interactivo, lo del dragón, sí, lo del trono. Yo aquí invito a todo tu canal a que voten para que vayan a, claro, a su ciudad, porque esto es una exposición itinerante y oye, quién sabe. Claro, sería súper genial que vayan a China, que sí, oye, chicos. Nosotros nos vamos con vosotros, autoinvitación confirmada. Venga, Mars for You. Sí. Un saludo para todos los que veis y hacéis Mars for You. Muchísimas gracias. Bueno, winter is coming, but there's more than meets the eye and there's more in Mars for You. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!